Permítanme iniciar este santo con la cantera a la voz alto que glorifica a los hijos de Jesús, trasladando sinceras condolencias a la federación rusa, que reciban también a los familiares y aliados de la justicia. Señora Presidenta, el ejercicio pleno de la diplomacia parlamentaria es necesario en el contexto internacional actual, marcado por los efectos de crisis globales multidimensionales que se dicen por el cambio, donde el derecho a vivir en paz, seguridad, como justicia y libertad es constantemente amenazado porque las naciones más poderosas no cumplen sus compromisos con los instrumentos internacionales de control en la esfera de libertades, militarizan el ciberespacio, manipulan con fines políticos e imperialistas conceptos tan importantes como democracia y derechos humanos. Son los mismos que multiplican la corrupción y las sanciones unilaterales contra aquellos que no se pliegan a sus destinos y patrocinan el derrocamiento por la fuerza de gobiernos soberanos mediante métodos de guerra no convencionales, mientras en sus propios territorios proliferan las expresiones de odio, racismo, brutalidad social, entre otras violaciones a los derechos humanos. Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba hacemos un llamado al establecimiento de un orden internacional justo, democrático, equitativo, a eliminar las causas legales delante de las desigualdades y a promover el desarrollo sostenible para todos y después. Defendemos el pleno ejercicio del multilateralismo al tiempo que rechazamos todas las guerras, incluidas las no convencionales, los intentos de imponer un orden internacional bipolar, el saqueo y robo de recursos naturales, la imposición de medidas coercitivas unilaterales, las presiones de todo tipo y todas aquellas agresiones que quebrantan la paz y la estabilidad internacionales e irrespetan las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, las medidas unilaterales apuntadas por los mercados y afectadoras de derecho internacional deben ser denunciadas mediante el ejercicio de la diplomacia parlamentaria porque socavan la paz, el entendimiento, la seguridad, la estabilidad y los medios de vida de las personas y la credibilidad de las instituciones multilaterales. En el caso de Cuba, durante más de 6 décadas ha resistido un despiadado y unilateral poder económico, comercial y financiero, retrocedido en extremo a niveles precedentes desde el 2019 y durante la pandemia que se mantienen hasta hoy en ello. El gobierno de los Estados Unidos continúa ignorando la demanda casi unánime de la comunidad internacional para que cese su política ilegal y juegue contra Cuba. Persiste el empeño de generar carencias materiales de escasez, sufrimiento, sembrar el desaliento y insatisfacción del pueblo cubano. A pesar de las enormes limitaciones que nos impone el bloqueo, Cuba ha logrado avanzar, ha demostrado la voluntad y capacidad de continuar cooperando con otros países por la vía del diálogo y el entendimiento mutuo. Señora Presidenta, respaldamos el compromiso de nuestro país con el fortalecimiento de los mecanismos de integración en América Latina y el Caribe, que este año conmemoró el 10º aniversario de la proclama de la región como zona de paz, adoptada en la cumbre de la CELAC efectuada en La Habana. Apoyamos la solicitud realizada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño al Secretario General de las Naciones Unidas para que una próxima celebración del Día Internacional de la Democracia sea dedicada a la Comisión Internacional de la Democracia en su relación directa con la paz y el desarrollo sostenible. Condenamos el genocidio que Israel comete actualmente contra la población palestina en la Franja de Gaza. Exigimos una solución justa, amplia y duradera al conflicto del Medio Oriente que garantice el ejercicio real del derecho inalienable del pueblo palestino a construir su propio Estado dentro de las fronteras anteriores a 1967 con su capital en Jerusalén Oriental. La diplomacia parlamentaria puede contribuir a los esfuerzos para significar una mirada más cooperativa y solidaria hacia el sur. Urge el establecimiento de medidas de progreso en materia de desarrollo sostenible que vayan más allá de
técnicas adecuadas. En nombre de los parlamentarios cubanos, hablamos de las cosas para promover la paz, el entendimiento, la solidaridad, rechazar la dominación y el egoísmo, las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos suicidas y la protección de los mujeres, una cultura que promueva los muertos. Nuestro pueblo, con la sana convicción de nuestro presidente, hemos decidido resistir directamente, luchar sin descanso hasta alcanzar nuestros sueños de paz, de desarrollo comunitario y justicia social para Cuba y para el mundo. Muchas gracias.